Me preparé yo creo que desde siempre. Es como que uno empieza desde chiquito, cocinando en la casa, con el abuelo, con la familia, con una madre, con un padre, es eso. Y bueno, me gustaba siempre cocinar. En principio había estudiado ingeniería en alimentos y no me fue muy bien en la carrera, así que continué con la carrera de cocinero, una vez que yo ya estaba trabajando en gastronomía, y bueno, me decidí por perfeccionarme dentro de la profesión. Entonces empecé a trabajar, a estudiar en el IGA, y al mismo tiempo trabajaba en hoteles. ¿Y cómo es justamente la carrera y cuánto dura? ¿Cómo es? Me refiero a justamente qué prácticas realizan y demás. En el momento que yo la hacía, la carrera duraba dos años y medio. Incluso apenas terminé de cursar, me dediqué a dar clases de gastronomía dentro de los institutos. La carrera general tiene mucha teoría y también varias horas de práctica, pero en realidad las prácticas se van ganando a medida que vas cambiando de trabajo, conociendo gente. Los equipos de trabajo te ayudan muchísimo. En la carrera en sí. Exacto. ¿Cómo es tu día justamente en esta profesión? Es una forma de vida, o sea, no para. Uno se va de acá, se va pensando en el plato que va a hacer al otro día, a la semana siguiente, qué es lo que tiene que comprar, qué le falta, cómo llegarle al cliente, cómo tratar de siempre estar con lo mejor dispuesto para dar lo mejor. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Tienen que estar muy atento en todo, los sentidos bien abiertos, saber de matemática, de química, de cómo manejar los recursos. Claro. Es muy complicado. Exacto. ¿Y cómo es tu trabajo justamente en la cocina? Aquí en el bar, por ejemplo, ¿todos los platos los cocinás vos? ¿Hay gente que te ayuda? ¿Vos das indicaciones? ¿Cómo es justamente? No, yo tengo gente que me ayuda, tengo ayudantes de cocina, hay equipos de trabajo de marketing, hay gente que trabaja, busca la mercadería, todo se hace en equipo, es un equipo integral de cocina. No, solo no podría hacer nada. De alguna manera la clave en mejorar en esto es escuchar también las opiniones de la gente. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos muy en cuenta las opiniones de la gente, es lo que nos lleva, o sea, no nos deja desviarnos del camino, o sea, la idea es que la gente se vaya conforme siempre. Y ya que mencionamos a la gente, vos con todo el conocimiento, ¿qué es lo que más comen los sancarlinos? Por decir, ¿qué es lo que más se pide acá en el bar de Argentino? Y generalmente las comidas que más salen son comidas, si bien son compuestas, generalmente tienen mucho queso y crema. Estamos en una zona, estamos en la cuenca lechera y es algo que se ve mucho acá. Cualquier comida que hagamos que tenga algún tipo de queso o con mucha crema, se sale más, se vende mucho más. Si yo te pregunto, Seba, ¿cuál es tu especialidad en la cocina? ¿Vos qué me decís? No te podría decir una especialidad. A mí me gusta la cocina, me gusta lo caliente, pero no, la verdad que no sé cuál es mi especialidad, no te podría decir. ¿Cuáles son tus objetivos dentro de la profesión, Sebastián? A mí lo que me gusta es que la gente se vaya contenta. Poder recibir ese agradecimiento, es hermoso, que cuando uno se levanta pensando en cómo satisfacer al cliente y cuando termina el día te dicen gracias, estuvo riquísimo, estuvo lindo, la pasamos bárbaro. Con eso me conformo, es hermoso. Para conocer un poquito más y ya cerrando sobre la profesión, ¿qué es lo máximo o dónde está lo máximo que puede llegar un chef? Lo máximo, ¿te referís laboralmente? Sí. Y mirá, el reconocimiento de la gente para mí es importantísimo. Es tremendo cuando te pasan esas cosas. Mirá, el otro día, hace 2 días atrás, vino una persona, Osvaldo Gross, el número uno en pastelería a nivel latinoamericano, nos reservó una mesa y yo tengo 22 años de gastronomía y loco, me puso nervioso el tipo. Atenderlo me puso nervioso. He estado en clases con él y he recibido perfeccionamientos de parte de él, pero
atender a una persona así tan importante, sí, te pone nervioso. ¿Has podido hablar con él después de sí, haberlo atendido? Sí. ¿Se fue contento? Se fue contento, estuvo chateando en privado, así que bien. Eso te genera una sonrisa, una alegría.